Llegó la mujer del futuro. A ver. Hola, mujeres. Te reto a crear a la mujer del futuro. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de vivir con alegría es una decisión. Definitivamente. Ahora sí estamos en vivo. Mujeres, las mujeres del futuro. A ver, mujeres, yo las invito de verdad a crear un futuro. ¿Cómo vamos a crear ese futuro? ¿Cómo se crea un futuro? ¿Cómo se crea el futuro? A ver, ya estamos en vivo. Sí, ya está, ya se escucha. Perfecto, muchas gracias por decirme que ya se escucha muy bien. ¿Cómo estás? Bueno, estamos escuchando Latino Radio TV y estamos al aire en este preciso momento. Bueno, a ver, ¿de qué se trata el programa hoy? Hoy se trata de lo siguiente, se trata de nosotros tenemos la capacidad de elegir. Tú eliges, no importa las circunstancias, mujeres. En la vida nos pasan cosas, nos pasan muchas cosas y a veces decimos, Dios mío, ¿por qué me pasa esto? Dios mío, ¿cómo pasó? ¿Pero qué pasó? Y sin embargo, tú tomas la decisión, no importa las circunstancias que te encuentres, lo importante es cuál es esa acción, esa reacción, esa decisión que vas a tomar frente a ese hecho en particular. En el mundo existen infinidad, muchachas, infinidad de opciones. Hay infinitas posibilidades en el mundo cuántico. En esta escuela cuántica mía estamos diseñando, estamos proyectando a la mujer del futuro. Eso es lo que nosotras estamos haciendo, diseñando, proyectando, creando una proyección de esa mujer del futuro. ¿Cómo quiere usted que sea la mujer de su futuro? Usted misma, cuando cierra sus ojos y cuando se imagina esa mujer, ¿cómo la quiere usted en el futuro? Y la pregunta que me hacen siempre, Marimelda, ¿y cuándo es el futuro? Hoy. Hoy es el futuro. Y si usted siembra hoy el árbol, en 20 años va a tener sombra. Pero si usted no siembra hoy el árbol, en 20 años usted no va a tener sombra. Entonces, tenemos que empezar a ver el futuro como esas acciones que tenemos que sembrar hoy para tener la sombra de mañana. ¿Cuál es el mejor momento para sembrar un árbol? Pues lo leí por ahí, no recuerdo en dónde, pero decía que el mejor momento para sembrar un árbol era hace 20 años. Pero como hoy no me di cuenta de que yo no había sembrado ninguna sombra, entonces hoy voy a tomar la decisión de sembrar ese árbol hoy. ¿Dónde están las semillas? ¿Dónde están las semillas, muchachas, para sembrar ese árbol? A ver, ¿dónde están las semillas? Hola, ¿dónde están? Hola, ¿dónde están, mujeres? ¿Dónde están? Las extraño. Las extraño en vivo. Díganme, hola, ¿cómo estás? A ver, mujeres. ¿Quién hay por acá? Yo veo que sí hay gente, pero no me han dicho hola. Hola, ¿cómo estás? Bueno, entonces vamos a ir trabajando por partes. Primero, tú tienes que tomar decisiones. ¿El mundo es perfecto? No, el mundo no es perfecto. No. ¿Pasan cosas? Sí, pasan cosas. Por ejemplo, ayer se me cerraron las puertas del carro, quedó bloqueado el carro, las llaves quedaron adentro. ¿Y qué hice yo a una hora y media lejos de mi casa? ¿Y qué hice yo? Pregunto. ¿Qué pasa? Es que tomar una decisión es que hoy puedo elegir cómo quiero vivir mi vida, con alegría o con tristeza.
Ah, no, pero es que mira que se le cerró el carro, las llaves quedaron encerradas y no, pues ella se puso muy triste, se puso, no, pues casi se muere, le da un infarto, le da un heart attack, o sea, ¿qué es y cómo yo voy a reaccionar frente a los hechos que suceden en la vida? Mira, vamos a leer una parte de este libro que se llama Las puertas del cielo están abiertas para ti. Este libro lo puedes conseguir en Amazon, también lo puedes conseguir en México, ya está en México disponible en papel, también lo puedes conseguir, me puedes poner un mensaje, me dices, María Imelda, yo quiero su libro y también lo puedes conseguir en Amazon. Ese es mi libro que se llama Las puertas del cielo están abiertas para ti. Y en la página número 70 voy a leer lo que dice en la página número 70 y espero que saques tu lapicero, tu cuaderno y puedas escribir qué aprendiste hoy en el momento de escuchar lo que yo estoy leyendo. Entiendo que muchas personas están escuchando este programa de radio y están manejando o están con las manos ocupadas y pues obviamente no pueden escribir, pero te pido el favor que la grabación queda, la escuches y puedas escribir lo que aprendes. ¿Por qué escribir? Porque el cerebro te presta el 35% más de neuronas cuando tú escribes y materializas tus ideas. Escribir es materializar una idea. Entonces, escribe. ¿Me escribes? Escríbeme qué aprendiste. Si no lo puedes hacer ahora mismo, cuando escuches la grabación del programa de radio. Oiga, pues, ¿se oyó? Bueno, listo, vamos a leer. Vamos a leer en la página 70 que dice así. La conciencia humana, gracias a la plasticidad del cerebro, puede, mediante la voluntad y disciplina, crear nuevas redes neuronales, es decir, nuevas sinapsis neuronales entre, perdón, nuevas sinapsis entre neuronas. De igual manera que las emociones tienen una frecuencia vibratoria y afectan la estructura del ADN. Tú puedes, ay, me gusta tener el poder, me gusta, me encanta. Tú puedes. Usted sabe qué es decirle a Ana María, tú puedes, tú puedes. Tú tienes el control, tú tienes el poder porque Dios te dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¡Ah! A mí se me hace agua la boca eso. Tú puedes modificar la red neuronal y provocar en lo que la física cuántica denomina colapso cuántico, porque esto es una escuela cuántica mía, porque es mía, porque es mi amor a quien yo elegí amar a Dios sobre todas las cosas. Yo elegí hoy la alegría a pesar de las circunstancias. Yo elegí hoy la alegría a pesar de las circunstancias. ¡Ah! Esa me gustó, muchachas, mujeres, ¿cómo le parece esto? Yo elegí hoy la alegría a pesar de las circunstancias. Eso, Marimelda. Me gusta esa vaina, vaina. Hoy en mi programa de radio trataremos este tema. Hoy puedes elegir programar tu mente en alegría, no importa las circunstancias. Y de cada circunstancia que nosotros pensamos que es un problema, que de cada circunstancia que pensamos que tenemos un problema, que se nos cerró el carro, que no tenemos las llaves, que las quedaron adentro, que no hay copia de las llaves, que el esposo está a 2 horas de donde estás, que el hijo no te puede ir a buscar, que nadie puede darte la mano, que el bolso con el dinero lo tienes dentro del carro, que quedaste sin un peso, abandonada, triste y solitaria, en un espacio del planeta Tierra olvidada donde nadie llega. ¿Qué pasa en esos momentos donde se te cierran las puertas? Porque a veces
Este libro se llama Las puertas del cielo están abiertas para ti, pero a veces no las ves. Y a veces físicamente se cierran las llaves del carro y uno dice, ¿y cuáles puertas del cielo están abiertas para mí si las llaves del carro donde yo iba a ir al cielo, el carro se cerró y me quedé inmovilizada, me quedé parada, me quedé bloqueada, me quedé inmovilizada, me quedé frustrada, me quedé, no me puedo mover? ¿Usted sabe la frustración que se siente? ¿Usted sabe la angustia que se siente y que el dinero está dentro del carro y usted no puede tener, no tiene ni siquiera dinero para tomarse un café y le toca esperar horas y horas y horas? ¿Usted sabe lo que es eso, Isabel? Miren, muchachas, ustedes quieren chisme, pero primero los voy a leer. ¿Por qué? Porque tú puedes modificar la red neuronal. Tú puedes modificar, Isabel, la red neuronal, no importa las circunstancias. No, señora, es que ayer ya pasó. Hoy, ¿qué voy a hacer? Hoy voy a plantar el árbol y lo voy a plantar hoy. ¿Por qué? Porque voy a plantar un árbol hoy. Porque voy a plantar el árbol de la alegría. A ver, yo quiero saber. Yo quiero que usted me explique, quiero que me diga por qué usted quiere plantar hoy el árbol de la alegría, porque usted quiere poner en la tierra esa raíz de alegría, porque usted quiere transformar la tristeza y el miedo y el dolor en alegría, porque lo que usted haga en la tierra hoy y ate en la tierra, atará en el cielo, y lo que usted desate en la tierra hoy, desatará en el cielo. Y entonces, Marimelda, pero usted no me dijo que iba a leer el libro. Sí, es que estoy leyendo. Tú puedes modificar la red neuronal y provocar lo que se denomina en física cuántica colapso cuántico. Ah, es que Marimelda, ya entiendo. Lo que ates, espere y verá, lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Perfecto, listo. Entonces, vamos resumiendo. Nosotros en el cerebro es un músculo, y nosotros podemos entrenar el cerebro. ¿Gracias a qué? A un concepto que se llama neuroplasticidad. Entonces, científicamente, la neurociencia dijo que nosotros podemos modificar las redes neuronales porque tenemos neuroplasticidad en el cerebro. Perfecto. Pero ¿cómo logro yo entrenar el cerebro para que sea un cerebro alegre? ¿Cómo voy a hacer yo para plantar el árbol? ¿Cuándo tengo que plantar el árbol para que me dé sombra dentro de 20 años? Esa es una buena pregunta. ¿Cuándo tengo que plantar? Por favor, me pueden escribir esa pregunta las mujeres que están en el chat, porque yo voy a escribirla aquí en mi cuaderno. ¿Cuándo tengo que plantar? Esa es la pregunta. Día 32 del reto de 45 días con María Imelda. Te reto a crear a la mujer del futuro. Esa mujer del futuro, mujer del futuro, yo me estoy visualizando, tengo 53 años y tengo una visión de una mujer de 100 años. Para que esta mujer de 100 años llegue del 2019 al 2050, a 100 años, ¿cuándo tiene ella que plantar el árbol? Para que a los 100 años el árbol le dé sombra. ¿Cuándo tiene que plantar la semilla? ¿Cuándo tiene que plantar la semilla? ¿Quién contesta? ¿Quién contesta? ¿Quién contesta? La semilla de ese árbol
se planta hoy. Para que ese árbol tenga tiempo de crecer y en 20 años me dé un árbol frondoso, divino, precioso, hermoso, y me dé una sombra, y que yo diga, ¡ay, qué calor! Me voy para mi árbol a sentarme para que me dé sombra. Para que me proteja del frío, para que me proteja de la lluvia, para que me proteja del calor, para que me dé descanso, para que me dé alegría. Porque qué tal esa misma, ese mismo espacio sin un árbol. Usted se imagina el sol tan teso, tan horrible, y donde nos sentamos con ese calor. Y usted se imagina ese solazo tan horrible y nosotros, ¿dónde hay un árbol aquí para podernos sentar? Muchachas, no hay árbol. No hay árbol. ¿Pero por qué no lo plantaste? Ah, porque es que yo hace 20 años andaba en tristeza, depresión, angustia, porque cuando yo nací no habían árboles. Y usted se murió y no plantó el árbol. ¡Ea María! ¡Ea María! No, 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 no. ¡Qué inconsciencia! Por eso aquí dice que la conciencia humana, gracias a la plasticidad del cerebro, puede mediante la voluntad y disciplina. ¿Pero qué necesito yo para sembrar un árbol, María Imelda? Pues voluntad y disciplina, una decisión con voluntad y disciplina. ¿Qué necesita? Una decisión. Decisión. Con voluntad y disciplina. Y es una decisión. Y si usted planta el árbol de la alegría, ¿y qué voy a plantar? Voy a plantar alegría. Mi amor por mí, mía, significa mi amor por Dios. Mi amor por Dios. ¿Y por qué por Dios? Porque es que Dios es eterno y mi esposo es perecedero. Mi Dios es eterno, mi esposo, mi hijo es perecedero. Mi Dios es eterno, mi madre es perecedera. Mi Dios es eterno, mi madre se murió. Mi perro se murió. Entonces, ¿qué quedó? Mi amor por ellos quedó eterno. Mía. Amor por ellos es eterno, porque el amor es eterno, y el amor perdura, y lo que usted ate aquí en la tierra, lo va a atar en el cielo, y todo lo que usted desate en la tierra será desatado en el cielo, y vivir en el cielo es vivir en la eternidad, es vivir con el corazón. Y entonces yo quiero vivir con el corazón en el cielo, pero con un corazón de amor, de alegría. Y voy a desatar la tristeza, voy a desatar la angustia, voy a desatar el miedo, voy a desatar el afán, porque si yo voy a vivir para la eternidad, ¿cuál es el afán, María Imelda? ¿Cuál es el afán? A ver, yo le pregunto, ¿y si usted va a vivir para la eternidad? Si usted no desata esa tristeza, va a vivir en el cielo con tristeza. Ya no va a vivir en el cielo, mi amor, va a caer en el infierno. Porque vivir con tristeza, vivir con angustia, vivir con dolor, vivir con miedo, vivir con afán, vivir con codicia, vivir con soberbia, vivir con incredulidad, vivir resentida, vivir con afán, vivir en depresión, vivir en ignorancia y vivir desvalorizada es vivir en el perfecto infierno. Y si usted no conoce el infierno, no puede conocer el cielo, porque si usted no lo conoce, ¿cómo me va a hablar de cielo? Es que es una decisión, y yo decido con voluntad y disciplina crear nuevas redes neuronales. Marimelda, ¿y esa escuela cuántica mía es para qué? Mira, esa escuela cuántica mía es para entrenar la mente con voluntad y disciplina y crear nuevos caminos neuronales. Y crear las neuronas de Dios. ¿En serio? ¿Y es que uno tiene neuronas de Dios? ¿Sí? Cuando usted planta alegría,
cuando usted planta amor, cuando usted planta calma, cuando usted planta benevolencia, cuando usted planta humildad, cuando usted planta esperanza, cuando usted planta fe, cuando usted planta agradecimiento, cuando usted planta ánimo, alegría, cuando usted desata en la tierra, será desatado en los cielos. Si usted no desata en la tierra, usted no va a desatar en los cielos. Y eso lo dice en Mateo 16, 19 de la Reina Valera, y aquí se lo voy a escribir, porque esa frase la vamos a reprogramar, nos vamos a reprogramar con esta palabra. Es muy importante que la estemos repitiendo. ¿Cómo se reprograma el ADN, Marimelda? Con la palabra, porque el pensamiento es maligno. El pensamiento de tristeza y de angustia es maligno, y usted lo va a reprender y le va a decir, qué pena me da, pero yo desato la tristeza en la tierra y ato la alegría. ¡Ah, muchachas! ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece? No puedo dejar de escucharte. ¡Ay, tan hermosa! Gracias, mi amor. Quiero todo el chisme. Muchachas, hoy viene chisme. ¡Ay, qué emoción! Voy a terminar de leer para contarles el chisme de lo que me pasó ayer, que me quedé con las llaves del carro adentro, se me cerró el carro y, en fin, ya les voy a contar el chisme. Voy a terminar de leer. La conciencia humana, tú puedes modificar la compleja red neuronal y provocar lo que se llama en física cuántica un colapso cuántico. El colapso cuántico lo haces de acuerdo a tu nueva conciencia. Tú eliges tomar una decisión, muchachas, tú eliges tomar una decisión, por favor. Esto no me voy a cansar de repetírselos. Y mantener el compromiso como lo es un matrimonio. A ver, vamos a sacar esas manos, me vas a poner el anillo de compromiso y me voy a comprometer. ¿Con quién? Con Dios. ¿Con quién? Conmigo, ¿con quién? Con la comunidad, ¿con quién? Con ustedes, mujeres. Yo me comprometo a sembrar hoy la planta de la alegría, el árbol de la alegría, el árbol de la fe, el árbol de la esperanza, el árbol del amor, el árbol del perdón, el árbol de la vida. ¡Ven, me salió! ¡Ven! No, no, no pensé que lo iba a decir así. ¡Qué maravilla! Ve, el árbol de la vida, ven, mírala acá. ¡Qué emoción! Voy a sembrar hoy el árbol de la vida. Hoy decido sembrar el árbol de la vida. Y mire, a mí me está persiguiendo ese árbol. Sí, señora. Sí, señora, mire ese árbol tan hermoso. Vea, mire, mire ese árbol, qué belleza, qué hermosura. ¡Qué belleza! Voy a sembrar el árbol de la vida y voy a romper con todas las maldiciones que han venido de generación tras generación con el poder de Dios y en el nombre de Jesucristo. ¡Oh! ¡Amén, amén y amén! ¡Qué maravilla! Muy contenta. La elección es una decisión. Mi decisión genera un colapso cuántico. No se le olvide. Su decisión genera un colapso cuántico. Mi amor por Dios es una decisión. Yo decido amar a Dios sobre todas las cosas. ¡Me declaro! Estoy declarándome, salí del closet, me declaro frente a cualquier persona, frente a mi madre, a mi padre, a mi hijo, a mi hermano, a todas las personas que me conocen, me declaro y quiero tener un compromiso de amor con Dios y quiero sembrar hoy el árbol de la vida, el árbol del amor, el árbol de la fe, el árbol de la esperanza, el árbol del perdón, el árbol que me dé vida. ¡Ay, qué bacanería, muchachas! ¡Me gusta!
Me gusta esta nueva percepción. Cuando uno adquiere una nueva percepción, entonces Dios hará los milagros, porque los milagros no los hacemos nosotras. Nosotros lo único que hacemos es cambiamos la percepción y Dios hace los milagros. Listo. Cierro aquí porque voy a contar chisme. ¿Quiere chisme? A mí me gustan los chismes. A ver, ¿quién quiere chisme? Pero necesito saber. ¿Quién quiere chisme? Por favor, o si no, no cuento. Mi hija te gusta, le gusta. Ah, qué bueno. Dios es una decisión, exactamente. Todo lo que es de árbol de vida, exactamente. Vamos a desatar la tristeza y vamos a atar la alegría. Eso me gusta. Su pulsera, árbol de vida. Mira, mira, sí, mira. Y me gusta también el logo que tenemos nosotras. Quiero poner este logo, no sé cómo les parece este árbol, plantar un árbol, cortar con todo lo que nos sirve, desatar cadenas, desatar. Desatar es en la tierra, será atado en los, será desatado en el cielo. Ay, muchachas, eso está espectacular. Se me hace agua la boca. Bueno, listo. Después de este corto receso, vamos con el chisme. Apuesto que todas quieren saber qué significa que el carro se le cierre, que las llaves están adentro a nivel de información. ¿Qué significa? Que el carro se cierre. Cierro este libro porque ya este libro lo terminamos. Ahora viene un chisme porque resulta que ayer se me cerró el carro y me pasó algo. Les voy a contar qué me pasó. Entonces, ¿qué me pasó? Resulta que estaba más o menos a 1 hora y media de distancia de mi casa. Entré a una tienda que se llama Walgreens, a una farmacia. Compré algo, estaba hablando por teléfono y muchachas, abrí el carro. Normalmente siempre, siempre. Normalmente siempre tengo el bolso, me lo pongo y me lo cuelgo de los hombros y mantengo el bolso colgado conmigo. Pero resulta que yo estaba hablando precisamente con Luisa por teléfono y de esas cosas que me quité el bolso y lo puse en la primera silla del carro con las llaves y la bolsita que había comprado de Walgreens, de la farmacia, y me dio por ponerme a limpiar como, no sé. Cogí un trapito y empecé a limpiar el carro. Cerré la puerta, abrí la otra, volví, limpié por el otro lado. Y no sé qué movimiento hice, que cuando cerré la puerta del otro lado y ya me iba a montar al carro, muchachas, el carro se cerró. ¡Oh! Y yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué, cómo así? Dios mío. ¿Cómo se me cierra el carro? Y yo que estoy de afán. Y esa fue la primera palabra que vi. Entonces yo quiero explicarte, primero, que todo lo que te ocurre en la vida tiene una explicación. Nada ocurre por eventualidad. Todo en la vida está sincronizado. Todo en la vida está relacionado. Todo en la vida está atado. Todo lo que tú ates en los cielos se atará en la tierra. Lo que tú desates en la tierra será desatado en el cielo. Todo tiene una relación en cielo y tierra. Muchachas, no se les olvide. Entonces, como yo soy toda así, toda especial y toda bella, dije, a ver, explique, espérate un momentico que yo necesito saber qué quiere decir todo eso. Muchachas, y miren todo lo que estudié. Vean. Miren. Miren, cómo soy de intensa. Miren cómo soy de intensa.
¿Por qué? Porque es que yo quiero saber qué significan que se le pierdan a uno las llaves, muchachas. ¿Qué significa las llaves? Pónganle un sentido común santificado a eso. ¿Qué significan llaves? Bueno, llaves, ¿qué son las llaves? A ver, yo voy a coger la llave, voy a tener las llaves en mi mano. Aquí tengo unas llaves. ¿A qué le suena esto a los que están en la radio? A unas llaves. ¿Qué significan las llaves? Cuando un muchacho de 18 años cumple 18 años y uno le dice, Santiago, le entrego las llaves de la casa. ¿Qué quiere decir cuando a usted le entregan las llaves de la casa? Las llaves, ¿qué significa? Pues que te tengo confianza, que te doy el control, que te doy el mando, que tú puedes entrar y salir cuando quieras de la casa, que tú tienes libertad de entrar por esa puerta y que las puertas están abiertas porque tú tomas la decisión de abrirlas. Cuando una persona se pelea con otra y son esposos o viven en la casa y la persona se va, que es lo primero que le dicen, entrégueme las llaves, porque usted a esta casa no vuelve a entrar, porque ya no tiene permiso de entrar acá, porque las llaves significa confianza. La llave significa confianza, significa control, significa, ay, mi amor, para eso perdí las llaves, necesitaba una clase de llaves. Significa responsabilidad. Es que estas llaves se las doy a mi hijo porque él ya es responsable. Se las doy a mi esposo porque él ya es responsable. Se las doy a la otra persona porque es responsable. Las llaves de mi carro no se las entrego a nadie. ¿Por qué? Porque es mi carro y es mi responsabilidad. Pero cuando yo entrego las llaves del carro, estoy asumiendo que el otro va a tener la responsabilidad que yo tengo. Entonces las llaves tienen un significado muy profundo. Mujeres, nada pasa por casualidad. Acuérdense que existe la sincronicidad. Entonces, ¿qué significan llaves? Significa responsabilidad, significa control, significa confianza, significa mandar. Es que mi amor, el que manda, el que tiene las llaves. Significa autoridad. Es que, ¿quién es el que tiene las llaves aquí de las oficinas? La persona que tiene las llaves en una empresa es la persona que más responsable es. Es la que primero llega temprano. Es la que tiene el don de la confianza. Es el que tiene el don de la autoridad. Y es el que tiene el poder. Eso significa unas llaves. Ahora yo pregunto, ¿y qué pasa cuando las llaves se pierden? ¿Y qué pasa cuando las llaves usted no tiene acceso y las llaves se quedan encerradas? ¿Qué perdió? ¿Qué mensaje me está mandando las llaves? Muchachas, ustedes tienen que volverse así. Cada que me pasa algo, yo quiero saber por qué, qué mensaje tengo, qué necesito saber, qué necesito aprender. Porque Dios, ayer me decía, no me acuerdo si era Pauli o Eumelia, y me decía, María Imelda, a lo mejor Dios la está deteniendo ahí porque la está librando de otra cosa. A veces no perdemos las llaves porque no es conveniente salir en ese momento y Dios te está cuidando. A veces perdemos las llaves y no podemos salir porque no era oportuno, porque necesitas entender que cuál es el afán, porque a veces por el afán hay accidentes. Y mi espíritu de afán a veces hace que en el carro no se monte el espíritu de la calma, sino que se monte el espíritu del afán. Y me pudo haber librado de un accidente. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Acuérdese que la sincronicidad es el aleteo de una mariposa. En Hong Kong puede generar un tsunami en México. Y todas las cosas están relacionadas. Y aquí viene un chisme antes de yo contarles el poder. Eso, Tiana.
Tienes control y dominio con algo, exactamente, confianza, exactamente. Imagínense que ayer precisamente hablando con Luisa, porque Luisa me acompañó, honestamente, qué hermosura de Luisa. Luisa, ¿dónde estás? Hermosa, divina. Me acompañó mientras que yo estaba en ese trance de las llaves. Y les cuento que hace, cuando hubo lo de las Torres Gemelas aquí en Estados Unidos en septiembre 11, yo en esa época vendía mercancía y vendía ropa colombiana y también vendía ropa y yo iba a la ciudad de Nueva York a comprar ropa y ese día era un miércoles. Y resulta que, muchachas, yo no encontré parqueadero. Y yo iba, llevaba al niño a la escuela, que en ese entonces Santiago tenía 5 años, y yo lo llevaba al kinder, y de ahí yo salía para Nueva York, iba a comprar ropa, mercancía a Nueva York, no encontré parqueadero, me fui enojada, llegué a la casa, me fui y llegué a Nueva York. Antes de que yo llegara a Nueva York, yo vi que de los edificios salía humo, y yo decía, pero ¿por qué sale humo? Uy, tanta, ¿cómo se llama cuando hay humo? No me acuerdo el nombre de cuando sale mucho humo, contaminación. Y yo, ay, ¿qué es esa contaminación la de este país? Muchachas, y resulta que ya los dos aviones habían atravesado las Torres Gemelas. Y yo estaba en el bus antes de llegar a la ciudad de Manhattan, antes de llegar al Lincoln Tunnel. Y de ahí nos devolvieron y nos dijeron, no hay entrada a Manhattan porque hubo un atentado, pero como yo estaba en el bus y en ese entonces no teníamos el celular como lo tenemos ahora, yo no sabía y me volví a quedar dormida y después me bajaron por allá donde yo vivía y me dijeron, niña, bájese del carro. Y yo, ¿y dónde estoy? Y me dijeron, está en su casa. Y yo, ¿cómo así que estoy en mi casa? Sí, porque no hubo entrada a Manhattan. Muchachas, cuando yo llegué a la casa, la noticia de que había pasado en Nueva York, las Torres Gemelas, ta, 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 y ustedes se imaginan el rollo de yo haber entrado a Manhattan una hora más temprano. Entonces, desde ese día, yo entiendo que Dios tiene una manera de hablarnos, que nosotros no entendemos cómo Él nos habla, pero que nos protege a veces de cosas y de catástrofes y de unas situaciones difíciles, pero que en ese momento no lo entendemos. Entonces, ayer, al quedarse las llaves dentro, recordé ese episodio de mi vida y empecé a evaluar que uno de mis demonios, que uno de mis defectos, que uno de mis oscuridades, era el afán. Era el afán. Y ayer yo salí con afán. ¿Por qué? Porque tenía afán. Porque llegó Laura, que hicimos una reunión para organizar unas cosas de la Fundación de Semillas de Luz, para poderle ayudar a las personas que necesitan que nosotras les ayudemos con cremas, con dinero, con agua oxigenada, con vendas. Hay gente que necesita porque está enferma y no tienen recursos económicos porque no trabajan y tenía una reunión para nosotros poder ayudar a estas personas que necesitan. Porque es una fundación y entonces nosotros queremos hacer donaciones para ayudar a las personas que tienen problemas. Entonces ella vino y en mi afán me quitó el tiempo. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Y yo salí afanada de la casa. Dejé la calma debajo de la cama. Me da risa porque con Luisa gozamos. Y dejé la calma debajo de la almohada. Entonces vamos uniendo neuronas. ¿Quieren unir neuronas? A ver, vamos a ver. ¿Quieren aprender cómo se unen neuronas? Vamos a ver. ¿Qué es el afán? El afán, la carrera, el deseo, el ansia.
la desesperación, la ambición, la codicia. ¿Cuál es el afán, María Imelda? Si yo ya se supone que yo era afanada y ahora soy una mujer tranquila, yo soy eterna. Y entonces, si yo soy eterna, ¿cuál es el afán, María Imelda? Listo, entonces vamos por partes. Hasta ahí, muchachas, ¿vamos bien? Era eso, estoy aprendiendo a hablar. Era afanada, era codiciosa, era ambiciosa. Ahora soy tranquila, ahora soy llena, ahora soy, María Imelda, calmada. ¿Pero qué pasó ayer? Salí así disparada, agitada. Entonces, ¿dónde quedó la calma? Debajo de la cama. La dejé debajo de la cama y salí así como, ¡ah! Dejé, me fui con afán. Entonces, las llaves tienen un simbolismo y encierran mucha información. Entonces ya sabemos que las llaves son responsabilidad y que lo que está pasando en mi vida, que yo estoy abriendo otras puertas, porque esas fundaciones y esas ayudas a las personas, yo nunca las había hecho. Yo no me había ocupado por los demás. Yo no tenía ese sentido de humanidad. Yo no tenía ese sentido de empatía. Yo no sentía la benevolencia, que es el contrario del exigente. Ser benévola con los demás, tener compasión, tener empatía. Y entonces dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Claro, ya me estoy dando cuenta. Perder las llaves es perder el poder, perder el control, perder la autoridad, perder la confianza, perder la responsabilidad, porque de pronto dentro de mi inconsciente estoy asumiendo responsabilidades que hoy no tengo y me da miedo atravesar puertas. Y entonces las puertas se cerraron. ¿Sí ven, muchachas, cómo es esto de tenaz? Ok, perfecto. Resulta que asumir y ver que crece tu negocio, porque mi empresa, mi escuela cuántica mía está creciendo y yo necesito tener más responsabilidad. Y también tengo que delegar el mando porque yo no puedo asumir la responsabilidad y tener el control y la confianza de todo. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Entregar parte de mis llaves para que otra persona también administre. Pero como yo no estoy capaz, porque yo tenía un espíritu manipulador, controlador, entonces se me hace difícil. Entonces, voy aprendiendo. ¿Estamos aprendiendo o no estamos aprendiendo? Y precisamente ayer al grupo de nosotras privado de WhatsApp se entró alguien que yo no sé quién fue, parecía del Islam, y nos puso ahí que el Dios de él era no sé quién y no sé quién, porque como ya estamos hablando de Dios, entonces para muchas personas hay diferentes nombres, pero para mí es el que yo conozco. Y entonces resulta que ya no sé qué pasó, entraron al grupo y cambiaron el icono, cambiaron el nombre y yo perdí el control. A mí me dio susto y yo dije, ay, ¿qué es esto tan raro? Es que Islam, y pusieron una imagen ahí de Islam y que el Dios de los Islam, y yo, ¿pero qué es esto? Y me sentí como invadida. Y sentí que perdí el control de un grupo que nosotros tenemos que es cerrado, pero que están entrando muchas personas porque precisamente estamos queriendo abrirnos a la comunidad. Entonces, eso fue, digamos, el piso donde nosotros estamos. Entonces, tengo un proyecto nuevo que es con dos fundaciones. La fundación de Luisa, que se llama Vivir para el Otro, y la fundación de Laura, que se llama Semillas de Luz. Estoy trabajando con estas dos fundaciones
asumiendo nuevas responsabilidades y con un grupo que está creciendo. Entonces, ¿qué pasa? Yo en mi inconsciente estoy sintiendo que estoy entrando a una nueva, a un nuevo destino. Las llaves significan que con esa abres una puerta a un nuevo destino. Mira, lo pude representar así. Esta es una puerta y la puerta está cerrada, pero la puerta necesita las llaves y las llaves están al otro lado y yo tengo que traspasar, tengo que cruzar, tengo que abrir y tengo que pasar a un nuevo mundo que me genera miedo. Es un nuevo mundo que yo digo, oh my God, yo para meterme en tanta responsabilidad, oh my God, y yo para hacer tantas cosas, porque es de responsabilidad ayudarle a una persona que está enferma, que no puede trabajar y que está esperando las gasas y que está esperando el agua oxigenada y que yo puedo porque tengo fuerza de voluntad, dominio y porque tengo las posibilidades de hacerlo, conseguirle una ayuda. Y es mi responsabilidad que esa ayuda le llegue a esa persona. ¿Usted sabe qué es eso? ¿Usted sabe qué es la responsabilidad? Que yo estoy entrando a un mundo que yo no tenía esa responsabilidad. Mi responsabilidad es este programa, hacer mis libros, pero no trabajar en comunidad. ¿Usted sabe qué es unir 12 mujeres? ¿Usted sabe qué es unir un grupo de personas y trabajar con mujeres? Muchachas, lanzarse a un mundo nuevo, a un vacío, es volver a decir, voy a atravesar esta puerta. Son puertas nuevas, es un nuevo destino que yo no había visto, pero que estoy entendiendo cuáles son los propósitos que Dios tiene para nosotras. Decimos, descanso en ti, toma control de mi tiempo para lo que tenga planeado hacer hoy. Sí, sí, María Eugenia, es muy importante, porque el afán va a hacer que yo cometa errores y no delegue, porque tengo que delegar, tengo que entregar también el control de todo, porque yo no puedo controlar todo, porque el grupo va creciendo y yo necesito quien me ayude, y entonces entregar ese control no es fácil. Entonces, hasta ahí, muchachas, ¿les queda claro que van aprendiendo? Es muy importante que vamos aprendiendo de las experiencias. Ok, perfecto. Vamos a terminar. Entonces, el carro está cerrado, no tengo llaves, las llaves se quedaron adentro. ¿Qué estoy aprendiendo? Pregunta, ¿qué me contiene? ¿Qué me impide atravesar esa puerta y pasar al otro lado? ¿Cuáles son esos miedos ocultos que hay en mí que no quiero traspasar, que no quiero cruzar, que no quiero? Oiga, eso está interesante, porque no quiero abrir la puerta. Usted sabe lo que es que nosotras logremos por medio de esas dos fundaciones unir mujeres y ayudar a la comunidad. ¿Usted sabe qué es lo que es recibir donaciones para uno ayudarle a una persona que no puede trabajar porque tiene una enfermedad y que necesita ese dinero? ¿Usted sabe qué es salvarle la vida a una perrita y tener el dinero para que esa perrita se alivie y le hagan esa transfusión de sangre porque la dueña estaba pensando en hacerle la eutanasia porque no tenía dinero para pagar un veterinario? ¿Y usted sabe qué es salvarle la vida a una perrita de 6 años? Cuando la mía se murió por vieja. Mire, esa puerta cerrada significa muchas cosas. Esa puerta cerrada es el miedo que no me deja avanzar, que no me deja entregar las llaves, el control de mi vida. Entrégueselas a Dios. Porque es que yo estoy diciendo voy a amar a Dios sobre todas las cosas, pero realmente yo le estoy dando las llaves a Dios. O se las quiero quitar y decirle, no, espérate un momentico, espérate. Espérate que yo te voy a amar mucho para todo el resto de mi vida, pero espérate que yo no te quiero entregar las llaves todavía. ¿Y usted qué va a hacer con ellas? ¿Y a qué hora yo voy a entrar a la casa entonces? ¿Y si yo llego y usted no está? ¿Sí ven?
¿Sí ven el nerviosismo? ¿Y si de pronto yo no tengo las llaves y llego más temprano que usted, ¿qué? Mire la duda. Es que usted le tiene que entregar las llaves a Dios para que Dios asuma el control de su vida y usted tiene que ponerle la confianza a Dios para que Dios haga lo que tiene que hacer. Y entonces yo me quedo aquí mirando para el páramo y digo, y cuando yo tenga ganas de entrar al baño, ¿quién me presta las llaves? Muchachas, muchachas, aquí hay muchas cosas de fondo, aquí hay muchas cosas de fondo. Para no sentir ese miedo, primero preguntemos a Dios que nos guíe cómo hacerlos y así todo se hará más fácil. Pérdida de control, exactamente. Yo quiero entregarle las llaves a Dios. Dios, yo quiero entregarte las llaves. La pregunta. Ahí viene el espíritu de la incredulidad. Ay, no le entregue las llaves a Dios porque usted no sabe cuándo va a ir al baño. Ay, no, no le entregue las llaves a Dios porque usted no sabe quién la va a llevar allá. Y usted está muy lejos de la casa. Y no le entregue las llaves a Dios porque usted necesita dinero. Mucho cuidado. Oiga, oiga, que pasan cosas. Que pasan cosas y la puerta está cerrada y no puede pasar. Bueno, hasta ahí. ¿Les queda claro? Me dicen, sí, Marimelda, me quedó claro lo de las llaves. Dios mío, toma el control de mi vida y llévame en el hueco de tu mano. ¡Eso! Me gustó esa frase. Vamos a escribirla. Vamos a escribir la frase. Vamos a escribir la frase. Vamos a ver qué escribió aquí. Dios mío. Dios mío. Toma el control de mi vida y llévame en el hueco de tu mano. Marimelda, ¿usted sí le quiere entregar las llaves a Dios? Dios, vea, tenga las llaves de mi vida. Mírenme, mírenme, mírenme. Ay, es que en la radio no me miran. Ese es el problema, que en la radio no me miran. Pero les voy a decir cómo estoy haciendo la cara. Estoy haciendo cara de duda. Estoy haciendo cara de, espérate un momentico, lo voy a pensar, que se me cierran las puertas antes de pasar. Para yo no entregar las llaves. Que se me pierdan mejor las llaves para yo no entrar. qué miedos. Estoy en el miedo, en la tiniebla. Cuando tú tienes miedo, cuando tú tienes y están en las tinieblas, cuando tienes miedos escondidos, no entregas las llaves porque te hace falta confiar. Confía. Y todos los días decimos, confía, tenga fe, tenga fe, tenga fe que Dios le ayuda, tenga fe que Dios le va a sanar, tenga fe que esas llagas se le van a cerrar, tenga fe que Dios curó al leproso y esas llagas se van a sanar, tenga fe, pero no la duda, no la deja, y la duda le abre más la llaga, y la duda empieza, ay, pero aquí en la cama, ¿quién le va a ayudar? Ay, pero es que esto no es muy sabio, ay. Y vuelve y agarra el control. Y vuelve y hace que no pase nada. Vuelve y ata la duda en la tierra. Y lo que usted ata en la tierra, lo ata en el cielo. Y pasa. Porque nosotros está comprobado a nivel de física cuántica, a nivel de partículas subatómicas, que nosotros tenemos una mente que tiene una conexión, hay una polaridad, hay una conexión entrelazamiento cuántico. Se entrelazan las mentes. Y puede usted estar en Colombia, ahí acostada, esperando que le llegue lo que le va a llegar. Pero si usted tiene dudas, no le llega.
No le llega, pasa algo que pasa de pasa y no llegó. ¿Y qué pasó? Interrumpió por falta de fe. Porque la falta de fe interrumpía a Dios, pero usted no sabe cómo es que funciona esto. Esto es mágico. Pero la física cuántica te dice, el entrelazamiento cuántico, hay una polaridad, hay algo que si se mueve acá por el otro lado, se mueven las manecillas de un lado. Si se mueve por este lado en una partícula, por el otro lado se mueve en sentido contrario de las manecillas del reloj. Y todo está conectado. Entonces, muchachas, estamos trabajando en un grupo, estamos trabajando unidas y es muy importante que todas, porque donde dos o más se reúnen, ahí estaré yo. Le voy a pasar ese otro, no se le olvide. Dos o más se reúnen, ahí estaré yo. ¿Esa cuál es? ¿Esa cuál es? Mateo. Mire lo que dice. Además, os digo que si os de vosotros se ponen de acuerdo, mire qué belleza, mire qué hermosura, muchachas. Nosotras nos tenemos que poner de acuerdo. Tenemos estas dos cosas, estas dos oraciones que tenemos que empezar a trabajar. Es muy importante. Mírenlas. Si las ven, vamos a trabajar, vamos a reprogramar. Ok, vamos a trabajar. Aquí se las coloco también. Dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que... Oiga, no, pues... ¿Casualidad? ¿Usted cree que esto es casualidad? Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atada en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será atados en los cielos. Esa es una. Y la otra es, además os digo, esa es esta otra, vamos a trabajar esta otra, además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra. Oiga, ponga los pies en la tierra, es que no se le olvide que estamos en la tierra. Les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Pero si hay alguno que duda, va a generar una revolución, porque la física cuántica tiene comprobado, a nivel de física cuántica está comprobado que las partículas subatómicas se entrelazan y que los pensamientos de nosotras se entrelazan. Muchachas, eso ya está comprobado científicamente. Entonces, falta de fe, exactamente. Sí, sí, profe. Dios mío, toma el control de mi vida y llévame en el hueco de la madre. Tatiana, usted tiene que confiar, confíe, 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 confíe. María Imelda, usted tiene que confiar, confíe, confíe. Tengo que entregar las llaves del reino. ¡Ay, mira qué bacanería! Las llaves del reino de los cielos. ¡Qué emoción! ¡Oh! A ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¡Oh! Mi amor, eso está en Mateo 16, 19. Y la otra palabra es Mateo 18, 20. Todo lo que pidas en la tierra, tierra, será dado por el Padre que está en el cielo. Ah, eso es una belleza. Bueno, listo. Ya mi programa de radio. Ah, no. Me voy a robar un pedacito.
Voy a robar un pasito de radio. Ese es el significado de las llaves. Muchachas, quedó descodificado, decodificado. Estos son los códigos de Dios. ¡Ah! Que Dios trabaja con códigos, mi amor. Los códigos de Dios, códigos de Dios. Descifrado los códigos ocultos. Hay que ponerle sentido común a los problemas. Y entonces viene después y uno dice, ok, Mary Mary, ¿qué pasó? No, pues llamé a mi esposo y mi esposo me contestó. Adivinen qué me contestó mi esposo. Estoy trabajando. ¿Y ahora yo qué voy a hacer por aquí solo? A una hora y media de mi casa. Y mi esposo está trabajando. Llamo a mi hijo. Santiago, estoy trabajando. Ay, ¿qué voy a hacer? Y Luisa, está en Miami. Ay. Mi amor, ¿usted qué tiene que hacer? Vamos a ver, ponerle sentido común. Resulta que las puertas están cerradas. Listo, ya. Las llaves no las tengo, perdí el control. También, listo. ¿Qué hago? Tengo que empezar a entender y tengo que empezar a encarar la situación, porque las llaves es responsabilidad. Entonces yo tengo que recuperar de nuevo la responsabilidad de mi vida, de mis decisiones, y darme cuenta qué es lo que está pasando por mi cabeza. Tengo miedo, tengo afán. ¿De qué tiene afán si usted es eterna, mi amor? ¿De qué tiene miedo si usted está trabajando de las manos de Dios? Si Dios la lleva en sus manos, ¿de qué tiene miedo? Si usted es una hija de Dios, si usted ya eligió caminar con Él, que tiene responsabilidades, sí. ¿Ahora qué tiene que hacer? Entonces me puse a mirar, pues traspasar la puerta, entender qué me quiere decir. La pregunta es, ¿usted está dispuesta a dar su tiempo para todas las mujeres que necesitan oración? ¿Usted está dispuesta a estar ahí para todas las mujeres que necesitan acompañamiento y decirles, aquí estoy yo, no vas a desfallecer, no te vas a suicidar, mira que Dios te ama, mira que estás ahí para dar esa voz de aliento o que es lo que usted quiere? ¿Usted está dispuesta a asumir el rol que tiene que asumir en este nuevo emprendimiento y en esta escuela cuántica mía y en este grupo de mujeres que es acompañarlas en el dolor, en la angustia, en la tristeza y ayudarles a dar fe y esperanza? ¿Usted está dispuesta a hacerlo? ¿O usted se quiere quedar aquí al otro lado y decir, muchachas, yo no voy allá? No me esperen. A ver. ¿Usted está dispuesta? ¿Usted está dispuesta a pararse de la cama y hacer lo que usted tiene que hacer? ¿Usted está dispuesta a decir, sabe qué? Sí, me voy a salir y voy a abrir las llaves y voy a abrir las ventanas de mi casa para que me entre aire y me entre sol y me entre luz. Y voy a ir a caminar para tomar el aire que necesito tomar. ¿Usted está dispuesta? ¿O ya se patració? A ver, ¿o ya le dio miedo? Y sus miedos internos no la dejan moverse. A ver, cuénteme, a ver. Entonces, esas fueron las preguntas que me hice. Estoy dispuesta a encarar el siguiente paso con responsabilidad o estoy aquí jugando. ¿Usted está dispuesta a asumir la responsabilidad de su vida, el 100% de su vida, o quiere devolverse? Las llaves son responsabilidad y solamente nos permite traspasar las puertas de la responsabilidad. ¿Sí me escuchó? ¿Se lo vuelvo a decir? Ok. Las llaves son responsabilidad y solamente nos permite traspasar la puerta con responsabilidad. Yo le quiero dar las llaves a Dios de mi vida. Pero yo tengo que asumir la responsabilidad aquí en la tierra.
y pedir en oración con ustedes, mujeres, para que el Padre que está en los cielos nos conceda las cosas y nos conceda los milagros. Pero aquí en la tierra tenemos que permanecer en fe, unidas y en esperanza, porque van a entrar muchas cosas que de pronto nos van a sacar de casillas y tenemos que permanecer unidas. Así como entró esa persona ayer al grupo, nos cambió el icono, nos cambió la información, y quién era, yo no sé. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Yo no me paré con un pie, pero me paro con el otro. Para adelante con la ayuda de Dios. Sí, señorita Tiana. Sí, señorita Tiana, para adelante es para adelante con la ayuda de Dios. Para adelante es para adelante. Porque Dios, si nosotros nos unimos y pedimos con fe aquí en la tierra, cualquier cosa que pidan aquí en la tierra le será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo por medio de ellos. Eso lo dice en Mateo 18:20, copiado y entregado, y me hace el favor. Y continúo para terminar, porque ya me estoy pasando, me dieron un poquito de horas extras en la radio, porque como empecé tarde, entonces me podía quedar un momentico. Listo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pasar, me paro, tomo la decisión, empiezo a trabajar con ingenio. Muchachas, necesito que abran la mente del ingenio, la mente de la creatividad. Empiece a pensar qué cosas puedo hacer, cómo puedo generar dinero desde mi casa, qué puedo hacer para hacer otras cosas. Mi esposo no está, mi hijo no está, y no tengo a nadie en este momento físicamente que venga a salvarme. ¿Qué tengo que hacer? Abrir las puertas del ingenio, abrir las puertas de otras opciones. Entonces, ¿qué tengo que empezar? Tengo que decir, bueno, ¿cómo voy a atravesar? ¿Cómo voy a traspasar? ¿Cómo voy a cruzar? ¿Cómo voy a abrir? Soluciones, muchachas. Mente de solución. Mente de solución. Yo no me puedo quedar llorando. Allá estaría llorando, abandonada, triste, por allá, yo no sé. No, yo tengo que lanzarme y conseguir opciones y empezar a mirar cómo puedo cruzar esta puerta. Ok, estos obstáculos que me están enseñando. Bueno, listo, yo me voy a detener y voy a pensar, ok, yo voy a hacer. Y sí, todo toma tiempo y responsabilidad y dinero también, porque entiendo que es tiempo y dinero, eso está bien, porque todo es con dinero. Porque el dinero también es parte de mi vida y se solucionaron las llaves con dinero. Entonces el dinero, también tengo que entender que el dinero va. Porque sin dinero no hacemos lo que tenemos que hacer, comprar las cremas, comprar las gasas, el agua oxigenada, ir por la gasolina. Mi amor, ¿y dónde está el dinero? Eso hay que incluirlo. Entonces hay que incluir dinero y tiempo para poder hacer las obras. Pero nosotros tenemos que tener la voluntad de hacerlo, de tomar la acción. Y entonces nos ocurren problemas como los de las llaves para abrir nuestra imaginación a las soluciones. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo voy a solucionar este problema? Y entonces empiezan a venir ideas. Y empiezan a venir cosas que, bueno, gracias a Dios, empiece con las bendiciones, hágame una lista de bendiciones en ese momento. Como yo estaba hablando con Luis, quedé con el teléfono en la mano. Esa es una bendición. ¿Sabe por qué? Porque el teléfono lo tenía en la mano. Podía llamar a mi hijo, a mi esposo y a la agencia de las llaves para que vinieran a abrirme. Tenía la dirección para que llegaran a abrirme. Esperé una hora, llegaron, me abrieron, me cobraron $250. Gracias a Dios, tenía $250 en la cartera. Gracias a Dios. Porque Dios siempre me bendice con dinero. Porque el dinero siempre fluye. Porque el dinero es amor, es energía. Y el dinero siempre está.
porque siempre está. Entonces tengo que dar gracias porque me llegó el dinero que necesitaba para la llave, solucionado el problema y me dio una clase completa y casi para escribir como 10 páginas de un libro, porque miren todo lo que aprendí. Miren todo esto. ¿Sí ven? ¿Sí ven? De una catástrofe, de un problema, aprendí dos palabras, Mateo 18:20 y Mateo 16:19. No, que si Dios me manda hablar, que me manda mensajes, me los manda por completo. Bueno, muchachas, tan ligero. ¡Ay, quería más programas! Estoy aquí en la radio y ya es suficiente por hoy. Bueno, muchachas, hasta luego. Muchas gracias. Las quiero mucho. Las amo. Mantengámonos unidas porque esto es muy importante que lo entendamos. Además, os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, se oyó que los pies están en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Reprogramemos nuestro cerebro y creamos las nuevas neuronas de Dios y van a ver que entramos al reino de los cielos. ¡Ah! Bueno, chao. Fue un suceso espectacular. Me gustó esta última partecita, muchachas, me encantó. Bueno, démosle gracias a Dios porque nos permitió hoy reunirnos, porque nos permitió hoy estar juntas, porque nos permitió orar para todas. Ahora vamos a hacer la oración y yo quiero que le demos gracias a Dios por todo lo que nos sucede. Por todo, porque gracias a perder el control de las llaves, gracias a que se me cerró ese carro, gracias a que las llaves me quedaron encerradas, me aprendí estas dos palabras, Mateo 18:20, Mateo 16:9, tengo testimonio de fe y voy con más fuerza para atravesar la siguiente puerta que tengo, que es abrir esta escuela cuántica mía y trabajar con ustedes y poder darle más estructura a esta escuela que se llama Escuela Cuántica Mía, y voy a cambiar el nombre del grupo porque creo que ese fue el mensaje que recibí ayer. Voy a cambiar el nombre que dice Fórmula del Éxito por Escuela Cuántica Mía y le voy a hacer un logo que tenga estas raíces. ¡Ay, yo quiero este logo! ¡Ana María! ¿Cómo te parece? ¿Sí o no, muchachas? ¿Cómo les parece este logo para el grupo, para la Escuela Cuántica Mía? ¡Qué rico! Y mía significa mi amor por Dios, ¿ok? Porque esa fue la decisión que yo tomé. Mía significa mi amor por Dios. Mía significa mi amor por Dios. Porque eso es lo que yo voy a empezar a trabajar aquí en la tierra para atar el amor en la tierra y atarlo en el cielo para la eternidad. ¡Bravo! ¡Eso, eso! Esa Marimelda es tremenda. Gracias, Dios, por el discernimiento y la sabiduría y la revelación del día de hoy. En el nombre de Jesús. ¡Ay! María Eugenia, yo quiero que usted esté aquí en los eventos, por favor. Si supieras cómo me ayudas con esa oración, la quiero hacer. Es una oración que escribió María Eugenia Jaramillo y me gusta mucho. Me encanta María Eugenia. Yo te amo, María Eugenia. Dice, gracias Dios por el discernimiento y la sabiduría y la revelación de hoy en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muchachas, las quiero mucho. La próxima semana el programa de radio a las 11:11 hora New York, y
Nos vemos en el programa. Bueno, chao, cierro el programa. Te reto a crear la mujer del futuro. Estás escuchando Retos con María Inés Cardona.